A ver, chicos, los voy a interrumpir. ¿Qué pasó, profesor? Javier, te voy a hacer una pregunta sobre la radio y la televisión. ¿Lo pueden contestar? A ver, háblame tú de la radio y la televisión. Bueno, las estaciones de radio que escucho son de música y los programas que me gustan son de comedia. ¿Cuáles ves, Javier? Ah, los Simpson. ¿Por qué te gustan los Simpson? Porque todos llevamos un número Simpson dentro. ¿Puedes ser más específico? Claro, los Simpson son la crítica a la familia de clase media, gringa, mexicana, bueno, de todo el mundo. Y es bien chistoso ver cómo son los personajes de la familia y la sociedad. Ajá. ¿Y qué otro programa te gusta, Javier? Otro rollo, de Adal Ramones. ¿Y por qué te gusta? Ah, es que los monólogos son buenos y sus actuaciones son bien rifadas. ¿Quieres agregar algo más? Creo que no. Bueno, pues muchas gracias, Javier. ¿Sigues tú, Mónica? No, que no. ¿Yo? ¿Aquí? Sí, ahí está bien, sí. ¿Qué? ¿Nombre completo? Mónica Valencia. ¿Edad? 20 años. Yo estoy ingeniera química. ¿Cuántas horas ves o escuchas televisión a la semana, Mónica? Por regular, escucho radio 10 horas a la semana y de televisión de 15 a 20 horas. ¿Y qué es lo que ves o escuchas? Regularmente escucho la radio en el pecero, veo las telenovelas, el noticiero. Y los fines de semana, pues, las películas que pasan, los programas que pasan. ¿Y qué es lo que más te gusta de las telenovelas? Las historias que cuentan. ¿Algo más? ¿Qué más en reír? Sí. ¿Y qué otro programa te gusta? Planeta 3. ¿Es el que más te gusta? También veo el noticiero del Canal 4, entre semana. ¿Y es el que más te gusta? No, me gusta más Planeta 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pone más imágenes. Héctor, qué sorpresa. Vine al puro chisme. ¿De qué? ¿Cómo que de qué? ¿Cómo te fue anoche? Ah, mal. ¿Mal? ¿Por qué? Norma pensó que la invitación a cenar te incluía. ¿Cómo? Pues sí, no sé qué le dije a la hora de invitarla. Se mencionó para algo y... El caso es que cuando supo que no iba, se desilusionó todita. Es obvio que el que le gusta eres tú. Vaya, pues, lo siento mucho, Mauricio. No, no te preocupes, ya estoy acostumbrado. ¿Y qué? ¿Ya no fueron a cenar? Sí, sí fuimos. Ni modo que la desinvitara. Ay, pues yo lo hubiera hecho. No lo dudo. ¿Sabes qué? Norma no se me hace vieja para ti. Es demasiado frívola y medio... Vaya, tú te mereces algo mejor. No te preocupes por mí. Mejor invítala tú. A ti no creo que te bate tan gacho. Ya te dije que a mí no me interesa. Y ahora, menos que antes. En serio, por mí no hay bronca. Oye. ¿Y Angélica? ¿No te gusta? Angélica me da miedo. Sí. Esa debe ser algo serio, ¿verdad? Tú y ella se matarían en el primer pleito. No, más bien, ella me mataría. Sí. ¿No ves cómo ve con sus ojos así, como se besó con los... No, como loca, ¿no? Pero tú la puedes matar de un coraje. Pásale, gracias. Ay. ¿En serio no es molestia, Angélica? No, Norma, siéntate, por favor. Gracias. Solo tengo que quemarte un CD igual que a Mateo. Gracias. Oye, también quise venir a visitarte porque quiero pedirte disculpas por aquellas cosas que te he dicho en las reuniones anteriores. Norma, no te preocupes. Ayer quedamos que era borrón y cuenta nueva, ¿sí? ¿De verdad? Sí, claro. Ay, eres un amor, Angélica. Gracias. Y además, a mí lo único que me interesa es que de verdad podamos hacer un buen trabajo en equipo. Claro. Porque estoy convencida de que en esta institución necesitamos cambiar muchas cosas. Ah, no, claro, yo también, ¿eh? Por eso quiero llegar a ser jefa de departamento. ¿Sí? Sí. ¿No te platicó Mateo que lo fui a ver ayer? No me dijo nada. Ah, pensé que ustedes dos se llevaban mucho. Sí, la verdad es que hemos congeniado muy bien los dos. Y es un hombre que yo admiro bastante. Mateo es el maestro que yo hubiera deseado tener en la escuela. Pues, ¿qué te cuento?
que es uno de los profesores más respetados de esa institución. Sí. A nivel de los de arriba. Ay, ¿y sabes que ya está pensando jubilarse? ¿En serio? Sí. Me lo dijo ayer. No me dijo nada. Sí. Dice que quiere dejar lugar para los maestros jóvenes. Pero la verdad es que la sangre fresca, como él dice, no es mejor que la experiencia. Pues sí, tal vez. ¿Y para qué fuiste a verlo? Bueno, para ver qué consejos me da. En unas semanas va a empezar la grilla en mi departamento. Estoy segura que Mateo te va a dar los mejores consejos. Y espero que tú también me apoyes. ¿Yo? Sí. Mira, cuando sea jefa de departamento puedo contratarte en las cosas que, pues, que tú sabes hacer. Porque yo realmente no me llevo muy bien con los aparatos demasiado modernos y cosas de esas, ¿no? Claro que sí, Norma. Cuenta con mi ayuda cuando lo necesites. Pues te voy a tomar la palabra, ¿eh? Sí. Porque como dice nuestra compañera Cintia, entre mujeres hay que apoyarnos. Yo también me quedé pensando en algo que dijo Cintia ayer. ¿Ah, sí? ¿En qué? Pues, en lo de la carga curricular. Ah, sí, claro, yo también lo he pensado mucho. ¿Sí? ¿Y qué has pensado? Bueno, pues eso, que es demasiada la carga curricular y no podemos darnos el lujo de perder más tiempo en dinámicas didácticas. Sí, claro. ¿Y tú a qué le has estado dando vueltas? Bueno, pues yo más bien he estado pensando en qué actividades y herramientas podemos utilizar para llevar nuestros conocimientos de nuestra materia al aula en una forma didáctica, práctica. ¡Ah! ¡Qué interesante! ¿Y a qué conclusión llegaste? A ninguna todavía. Pensé que iba a ser mejor empezar por lo que acordamos ayer. En estudiar acerca de los procesos de aprendizaje. Claro. Esta mañana encontré un libro muy interesante y lo he estado leyendo. Parece que el asunto no está en cambiar los contenidos o en recortarlos, sino en planear más bien en cómo darlos. ¿Qué haces, Mateo? Hola, Cintia. Aquí, grabando. ¿Grabando? Sí. Tengo un registro de este jardín desde que compré mi primera cámara hace 12 años. ¿En serio? Sí. Cada vez que grabo a mis alumnos lo hago aquí, a menos que esté lloviendo. Eres todo un romántico, Mateo. Eso dice mi esposa. ¿Y estabas grabando alumnos? Sí, acabé hace rato. Fíjate que ayer, platicando con Angélica, me di cuenta de algo maravilloso. ¿De qué? De que tenemos que cambiar nuestros puntos de vista, Cintia. ¿De qué hablas? De los medios de comunicación. ¿Qué? ¿Nunca te has puesto a pensar por qué la gente se acuerda tan bien de los programas de televisión que ve? Todos mis alumnos concordaron en una cosa. Las imágenes son la clave para entender mejor lo que se dice. Ah, ¿sabes? Una alumna me acaba de hablar de lo mismo. ¿Sí? Bueno, lo que ella me dijo es que entendió mucho mejor lo que había leído sobre las muertas de Juárez cuando vio un documental. Claro. Pero no hay que irse con la finta, Mateo. Lo que mi alumna entendió es lo que ya había estudiado. Digamos que le ayudó a reforzarlo. Pero habría que ver cuánta información retiene alguien que no sabe nada de un tema. ¿Nunca has visto los programas de DUSAR, Discovery o National Geographic? Claro que los he visto, Mateo. Siempre que veo uno me parece interesantísimo, pero no retengo toda la información que dan. Bueno, tal vez no sirvan para suplir las clases, pero sí para reforzarlas. ¿Sabes lo caro que saldría programas de esa calidad? Sí. Creo que el director está esperando otro tipo de propuestas. Sí, sobre todo si quieren estar ahorrando, profesor. Y para la educación nunca va a haber nada de eso. Yo sigo teniendo mis dudas con respecto a esto de la propuesta que tenemos que hacer. ¿Y eso por qué? Ayer tuve una pésima experiencia. ¿Qué pasó? Venía para acá y en medio del tráfico pues me clavé en el rollo de hacer algunos cambios para hacer más didáctica mi clase. Órale, ¿y qué onda? Pues se me ocurrió sacar a los chavos al jardín a que tomaran algunas muestras. Pensé que si ellos mismos las buscaban y sabían de dónde las tomaban y todo esto, pues se les iba a hacer mucho más interesante. ¿Y no salió como pensaste? Pues no.
Lo único que hicieron fue quejarse porque iban a tener trabajo de más. ¿Cómo? ¿Por qué más trabajo? Cuando me preguntaron qué iban a hacer con las muestras, les dije que las iban a analizar y me iban a entregar un informe. Y lo único que les importó es que iban a tener más trabajo. Bueno, pero eso es entendible. ¿Hablas en serio? Pues sí, porque tú ya les habías dado un plan de trabajo y eso no estaba contemplado. Yo lo único que veo es que a los chavos no les interesa aprender, por más que uno se esfuerce. ¿Y por qué no se los cambias por otro trabajo? Ah, no. ¿Ya hicieron su coraje? Ahora que se amuele. Pero tampoco la mueles tú, Héctor. Una cosa es que queramos mejorar nuestra forma de dar clase, pero tampoco podemos meter actividades sin ton y son. Así no vamos a llegar a ningún lado. Por eso imprimí un libro que bajé de internet que nos va a ayudar muchísimo. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Estrategias cognoscitivas, una perspectiva teórica de Elisette Poggioli. ¿Qué tal está? Todavía no lo leo. No, pues muy bueno para opinar de libros que no has leído, ¿eh? Si no hubiera salido anoche. Si no hubiera salido anoche. No sé. Es que aprender es algo tan complejo. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, ¿qué materia das tú? Historia política mexicana. ¿Y qué es lo que quieres que tus alumnos aprendan? La historia política de nuestro país, por supuesto. Bueno, tal vez en historia sí es necesario memorizar algunos datos, a diferencia de algunas otras materias en donde es mejor comprender. Exacto. Pero aún en la historia, ¿qué es lo que prefieres? ¿Que tus alumnos tengan un montón de datos y archivos en la cabeza? ¿O que realmente comprendan cuál es la relación de México, del pasado, presente, futuro, con todo el mundo? Bueno, tienen que entender eso, pero también yo creo que es importante que memoricen. Claro, pero yo estoy segura que tú planeas tus clases, aunque sea para cubrir un plan de estudios. Sí, sí, pero son muchos contenidos, Angélica. Sí, pero lo importante ahora no es solo cubrir un programa curricular. Claro. Sino buscar estrategias para que ellos aprendan. Sí, sí, sí. No sé, en mi materia, por ejemplo, yo necesito que mis alumnos aprendan conceptos básicos, pero lo más importante es que ellos sepan cómo utilizarlos. ¿Pero cómo qué? Por ejemplo, una vez que aprenden a hacer comandos para programar, necesito que sepan descifrar esos programas, que sepan crear nuevos de acuerdo a sus necesidades. Claro. Y no sé, es que yo siempre les digo que tienen que aprender a ser creativos porque un día les va a tocar un cliente en una bodega, al día siguiente va a ser uno en una fábrica y cada uno va a tener necesidades distintas. Ellos tienen que adaptarse a las necesidades y van a trabajar con cosas que tal vez ni siquiera sabían que existían. Bueno, sí, sí, pero yo creo que en tu materia es muy diferente. Una cosa sí es igual. ¿Qué? Que tanto los tuyos como los míos van a tener que aprender a trabajar con gente de distintas áreas. Bueno. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Sí. Qué barbaridad. Es tardísimo, Angélica. Ay, se nos ha ido el tiempo. Qué pena, ya está quemado tu CD. Muchas gracias. Espérame tantito. Ahorita te lo doy. Muchas gracias, eres un amor. Oye, pues a ver cuándo nos volvemos a reunir. Sí. Se me hace muy, muy interesante todo lo que me platicas, tus puntos de vista, la forma de impartir tus clases, tu didáctica. Se me hace que es un buen camino. Muchas gracias. Toma. Muchas gracias, te lo agradezco. Sí, de nada. Gracias. Bye. Bye. Es que no solo hay que preguntarse cómo se aprende, sino también para qué se aprende. Ay, ni sigas que me espantas. Es que es cierto, Cintia. Ponte a pensar en cómo cambiaría el sentido de las cosas, sobre todo para nuestros alumnos, si nosotros tuviéramos claro eso. ¿Nunca se lo has preguntado a tus alumnos? A ti te encanta entrevistarlos, ¿no? No, desgraciadamente no lo había pensado hasta ahora. Bueno, pues si a mí me lo hubieran preguntado cuando era estudiante, jamás habría dicho que quería aprender para poder llegar a hacer lo que estoy haciendo. Yo tampoco. Pero eso había la razón. A esa edad uno no sabe nada de la vida. O a esa edad uno tiene expectativas que no siempre se cumplen. En resumidas cuentas, yo creo que no vale la pena que se lo preguntes a tus alumnos. Claro que vale la pena. Todo vale la pena, Cintia. Adelante. Gracias. Pásale. Gracias. Siéntate.
¿Quieres agua o refresco? Agua está bien. ¿Agua está bien? Bien. ¿Esta? Sí, gracias. Creo que la clave de lo que veníamos platicando está en que el aprendizaje de algo no es un proceso único. ¿Cómo? Cuando aprendemos algo por primera vez, como andar en bicicleta, vivimos un proceso. Aprendemos cierta información, ciertas técnicas, habilidades, pero nada de eso se queda estático. Llega un momento en que sabemos cuánto inclinarnos para dar una curva muy cerrada o cómo levantar la llanta delantera sin detenernos, sin que nadie nos haya explicado las leyes de la inercia. Pues no, porque al irlo aplicando estamos relacionando todo eso con lo que ya sabemos o seguimos aprendiendo. Exacto. El conocimiento es como los juegos del Lego. Uno adquiere piezas para construir algo, pero luego se pegan a otra pieza o se reconstruye. Es buena imagen. Sí. A los maestros nos toca planear las actividades que correspondan a cada una de las piezas del aprendizaje. Voy a trabajar más sobre esta idea para la próxima reunión. Oye, hablando de eso, me ibas a prestar un libro. Ay, sí, claro. Me había olvidado. Deja ver. Ay, me lo regaló mi esposa. Pero te confieso que no lo he leído. Fíjate, nunca pensé que estudiar sobre el aprendizaje me fuera a parecer interesante. Pero después de oírte hablar, confieso que me han dado ganas de informarme más. Al menos para poder debatirte mejor, Mateo.